and a prosecutor of the International Criminal Court. Your Excellency, Su Excelencia, President of the Republic, Bolivarian Republic of Venezuela, Bolivariana Venezuela, Vice President, Vicepresidenta, Excellencies, ladies and gentlemen, damas y caballeros. This is the end of my fourth visit to Venezuela, my fourth trip to Venezuela, since I was appointed prosecutor in June 2021. I've had very productive discussions. Unas discusiones muy productivas con usted, señor presidente. Nos hemos reunido en un par de ocasiones en estos dos días, también con la vicepresidenta, y gracias por ser tan generoso con su tiempo. Hemos tenido discusiones muy productivas con muchos temas relevantes sobre mi mandato. La verdad, la justicia y el Estatuto de Roma. El día de ayer tuve el privilegio de dirigirme al Parlamento, a la Asamblea Nacional de Venezuela, y lanzar oficialmente el plan de trabajo que firmamos conjuntamente al final del año pasado. El día de hoy tuve el privilegio de ir a dos lugares maravillosos en Venezuela. En Petare, visité a la base de misiones Simón Rodríguez, donde se unen comunidades ayudándose unos a otros cuando han enfrentado dificultades económicas. Vi niños en su día de clase y el apoyo a las comunidades. También visitamos en La Vega. Tuve el placer de hablar con unas mujeres fantásticas en una ONG venezolana llamada Tinta Violeta, una ONG que se enfoca en las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, mujeres que han sufrido mucho y tienen un lema muy importante, me pareció maravilloso, que es: una mujer que trabaja no va a tener nunca miedo a un hombre. Yo le dije que no importa el estado de la mujer, trabaje o no, nunca debería tener el miedo a un hombre. Me sorprendió mucho su valentía. Y ellos enfatizaron mucho el gobierno, del gobierno de Venezuela y de las Naciones Unidas, con su propia valentía y determinación de no convertirse en víctimas. Ellas se apoyaban dentro de su sufrimiento. Hice una sugerencia muy humilde que quizás deberían pensar también en apoyar una iniciativa de hombres en contra de la violencia doméstica, porque en su gran mayoría los hombres son el género, son los que cometen la gran mayoría, una mayoría abrumadora de este tipo de violencia. Entonces, sugeriría que artistas, deportistas, etcétera, también alcen la voz y decir que esto es algo de que avergonzarse, donde la naturaleza un hombre la utiliza para agredir a las madres de la patria. Yo creo que es algo que se tiene que criticar fuertemente. Con su apoyo, señor presidente, tuve la oportunidad de avanzar basado en las discusiones anteriores y en términos del plan de trabajo. Y ayer, como dijimos ayer, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en algunos temas. Por ejemplo, la investigación que está realizando mi fiscalía en relación con mi mandato. Pero al mismo tiempo, esta investigación independiente y exhaustiva, nosotros estamos creando espacio y diálogos para la complementariedad. Y yo creo que esto es algo que debería aplaudirse, que usted se ha comprometido también y el gobierno de Venezuela a incorporar en la legislación nacional de la República Bolivariana de Venezuela el Estatuto de Roma,
según los valores de la Constitución de este país. Yo creo que esto es un paso muy importante, no podemos subestimarlo. El segundo aspecto es el compromiso de mi equipo, que mi equipo va a regresar en un plazo de 3 semanas aproximadamente para interactuar con sus expertos para que podamos trabajar desde el punto de vista técnico, un tema de capacitación y apoyo y otras iniciativas para tratar de resolver de manera conjunta un problema que nos permita que Venezuela siga madurando, resolviendo los problemas que existen. La tercera área que discutimos y lo vimos en los lugares que visité fue el compromiso de la vicepresidenta y el presidente de seguir compartiendo información en cuanto a Venezuela 2, que también está en proceso de examen preliminar, como usted sabe, para poder tomar una decisión a su debido tiempo, de manera informada. Y el último aspecto, y agradezco mucho, según la complementariedad y las ventajas de la sociedad, me muestro muy agradecido de que usted haya expresado su compromiso a mis instancias de permitir que la oficina de la Fiscalía o del Alto Comisionado regrese a Venezuela, a la oficina del Alto Comisionado de la ONU, y darle efecto lo más pronto posible. Creo que es algo muy positivo, es algo que hay que felicitar, y es algo que se debería subrayar en su importancia. Yo quiero regresar, quiero ver el progreso. Uno de los temas en los que acordamos técnicamente entre los equipos, mi equipo aquí y su equipo acá en Venezuela, es que cuando regresen vamos a acordar internamente ciertos hitos, plazos, para asegurarnos de que haya progreso, no de un lado o de otro. Nosotros queremos avanzar con un enfoque según lo que firmamos el memorándum de entendimiento y la complementariedad. Muchas gracias nuevamente por su hospitalidad, presidente, vicepresidenta, doctor Larry y todo el equipo que ha estado con nosotros, y ya esperamos con ansia seguir interactuando con ustedes con sinceridad, pero con independencia, en una sociedad. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, thank you very much, Mr. Fiscal. Agradezco mucho esta cuarta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, señor Karim Afak Ahmad Kam. Siempre bienvenido a Venezuela. Esta Venezuela en paz, democrática, que busca la verdad y que busca la justicia. Por ahora y para siempre, como decimos. Esta Venezuela del siglo XXI, que se une a la lucha de un mundo por los grandes cambios de la humanidad, porque haya paz y justicia en el mundo, y porque surja una nueva civilización, una civilización verdaderamente humana, donde no haya países poderosos que pretendan oprimir a los países del sur global, donde no hayan imperios coloniales ni neocoloniales, donde se acabe el racismo, la discriminación, y donde se pueda establecer relaciones de respeto y de igualdad entre los países y los estados del mundo, donde se respete verdaderamente el derecho internacional. Venezuela, fiscal, modestamente, desde
1820, en medio de la guerra de independencia que dirigió nuestro gran libertador Simón Bolívar. Fue capaz de dar un aporte al derecho humanitario internacional. Los acuerdos que se firmaron en noviembre del año 1820 entre el jefe militar del Imperio Español y el libertador Simón Bolívar se llamaron acuerdos de regularización de la guerra, precedidos de un acuerdo de armisticio para entonces entre el más poderoso ejército del mundo, que era el ejército español, y el poderoso ejército de Bolívar, formado por indios, zambos, mestizos, negros libertos y blancos criollos pobres. Un verdadero ejército popular. Y si se estudia el derecho que surgió de la guerra en Venezuela, se podrá ver el gran aporte que se hizo para entonces a lo que después sería el sistema de derechos humanos del siglo XX, el derecho humanitario de guerra y el derecho consuetudinario de los pueblos. El doctor Larry Daboe, comisionado de Derechos Humanos, experto en esta materia. Y lo traigo al caso porque la Venezuela de este siglo XXI también, con su experiencia histórica, tiene mucho que aportar a la lucha por los verdaderos derechos humanos. Tenemos el capítulo más completo que tenga cualquier constitución del planeta sobre este tema. Y además hacemos un gran esfuerzo para que haya justicia y verdad. Yo aplaudo los avances que ha habido en la cooperación entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el Estado venezolano en su conjunto. Creo que hoy tenemos buen diálogo, buena comunicación, y que debemos avanzar hacia el concepto de la complementariedad, como un concepto donde el Estado Nacional ejerce su soberanía, el Estado Nacional se perfecciona, cambia, mejora y avanza en sus tareas constitucionales, y los organismos internacionales acompañan a un país en esa gran misión, en esa gran tarea. Hemos conversado múltiples temas. Aquí los tengo anotados algunos. Ayer estuvimos una reunión de 2 horas, corta. Y hoy estuvimos 2 horas otra vez, conversando diversos temas. Y estamos absolutamente de acuerdo en fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de la justicia y sacar el máximo provecho a la asistencia técnica de la oficina de la Fiscalía, inaugurada el día de ayer, 22 de abril, en Caracas. Bienvenida, la oficina de la Fiscalía. Nos va a ir muy bien para el aprendizaje mutuo. Igualmente, le he ratificado el compromiso como jefe de Estado del Estado venezolano de seguir el proceso de renovación jurídica en materia de justicia y derechos humanos, y el compromiso que tenemos desde que yo era constituyente
hace 25 años, era muy joven, y ayudé a redactar esa constitución. Yo venía de ser un líder sindical, conductor de autobús, y de ahí me eligió el pueblo de Caracas constituyente. Y desde esa época ya teníamos el compromiso con el Estatuto de Roma. Debe haber quedado en los documentos constituyentes ese debate. Hay que consultar con el profesor Germán Escarrá, que fue presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Y estamos totalmente comprometidos en incorporar al ordenamiento jurídico interno los principios y valores del Estatuto de Roma, como signatarios que somos. Nosotros creemos en el derecho internacional, y más en un mundo lleno de guerras, de injusticias, de dolores. Hoy más que nunca creemos en un mundo diferente, y ese mundo nuevo y diferente se hace sobre la base de los principios humanitarios. Más aún citando a Bolívar y al gran Antonio José de Sucre. También tenemos que seguir perfeccionando los mecanismos de complementariedad positiva ya existentes. Y es bienvenida la asistencia técnica de la delegación que llega a Venezuela en 3 semanas ya. Hemos acordado reforzar los mecanismos bilaterales de diálogo y comunicación para garantizar un proceso dinámico de asistencia técnica. Tenemos que ser impecables. Doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, la encargo usted. Doctor Larry Daboe, máxima autoridad de Venezuela en materia de derechos humanos. Igualmente he recibido la propuesta de invitar nuevamente a la apertura de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Trott, a estar en nuestro país, en Venezuela. Estoy de acuerdo que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos, y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Trott pronto. Como siempre, las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas para que venga Volker Trott, para que mande a José María Araná cuando quiera, donde quiera, y hablemos las diferencias que tenemos, el conflicto que surgió, y lo superemos, claro que sí. Cuando quiera, donde quiera y como quiera, aquí estoy. Yo estoy aprendiendo un poco de inglés. Y en estos días le mandé un mensaje al presidente Joe Biden. Y se lo mando también a la oficina. Volker Trott, if you want, I want. Tú quieres, yo quiero. Reconstruyamos los puentes de comunicación sobre la base del respeto, del diálogo y la comunicación. Y avancemos, estoy de acuerdo. He acogido con beneplácito la propuesta que me trajo el día de ayer y que me ratificó el día de hoy el fiscal Karim Khan. Así que creo que es una cuarta jornada. Espero que venga la quinta, la sexta, la séptima. Las puertas de Venezuela están abiertas para usted, fiscal, para su equipo, y sigamos en una comunicación directa. Venezuela este año tiene la elección número 31 en 25 años. Forma parte de los derechos humanos, ¿verdad? El derecho a la participación política, a la decisión, a la democracia. Creo que tenemos el récord mundial de número de elecciones en 25 años.
Hemos tenido 7 elecciones de referéndum consultivo. Hemos tenido decenas de elecciones para gobernaciones, alcaldías. Hemos tenido de manera puntual las elecciones para el Parlamento, la Asamblea Nacional, cuando corresponde, a pesar de las sanciones, de las amenazas de invasión del país, nunca se detuvo una elección, y hemos tenido cada 6 años la elección presidencial. Este año tenemos la elección presidencial el 28 de julio, y tenga la seguridad usted que en Venezuela se garantizará la paz, la libertad y la plena participación en el venidero proceso electoral. Y será una fiesta democrática. Nuestro pueblo tiene una conciencia y está empoderado con los valores de la democracia, la participación y la libertad. Tenga la seguridad. Así que agradezco mucho a usted, a su delegación, por su visita de trabajo, y espero que sigamos avanzando en función de una complementariedad positiva y el fortalecimiento de los derechos humanos. Muchas gracias. Señoras y señores, por su amable atención, muchas gracias y muy buenas noches. Ha concluido el acto. Han sido las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana. Entonces, lo que está ocurriendo en el Palacio de Miraflores a esta hora, Mari Carmen. Así es, Boris, acuerdos que sin duda profundizan en la administración de justicia en nuestro país, y tal como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, en 3 semanas regresa esta delegación de la Corte Penal Internacional para continuar afianzando estos trabajos. Vamos a continuar con el estudio de Data Viva que nos llegó justo antes del pase presidencial, y es Data Viva que dicen las encuestas que lo estábamos presentando hoy. El Premio Nacional de Turismo es el máximo galardón que reconoce la productividad y excelencia del prestador. De la Fiscalía inaugurada ayer, bienvenido, nos irá muy bien, ha dicho el jefe de Estado venezolano. Continúa conversando en este encuentro, así culmina esta visita de trabajo del excelentísimo señor, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, así como también ha ratificado el proceso de renovación jurídica en materia de justicia y derechos humanos, así como también incorporar los instrumentos jurídicos en los estatutos de Roma. Nosotros creemos en el derecho internacional, más en este mundo lleno de guerra, así como también perfeccionar los mecanismos de complementación, ha dicho el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Por su parte, el fiscal Karim Khan también ha agradecido toda esta cooperación. Estuvo también de visita en Petare, en La Vega, ha reseñado constatando las experiencias en cada uno de estos lugares con el pueblo, con el poder popular, de manera de poder avanzar en un plan de trabajo, en las investigaciones, creando espacios y diálogos para la complementariedad. Aplaudirse, se ha comprometido a incorporar en la legislación nacional el Estatuto de Roma en la Constitución. Es importante, ha valorado de manera positiva el fiscal Karim Khan esta decisión del Estado venezolano. También precisaba que en 3 semanas volverá mi equipo para trabajar en lo técnico, en la capacitación, y seguimos apoyando a Venezuela. Continúan conversando a esta hora también el compromiso que se ha llevado a cabo entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como también el Estado venezolano, la complementariedad. Me muestro agradecido también por estar acá. Es que la oficina de alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas retorne a Venezuela. Debo subrayar este importante anuncio que se ha hecho durante esta jornada. Decía el fiscal Karim Khan, valoro positivamente que pueda reabrirse nuevamente esta oficina del alto comisionado de la ONU en la República Bolivariana de Venezuela. También precisaba, quiero volver. Uno de los temas es que cuando regrese vamos a acordar planes
plazos y progreso. Queremos avanzar con un enfoque. Esa es la tarea clara que se ha dado justamente. Continúan conversando el presidente constitucional Nicolás Maduro. También decía el presidente Nicolás Maduro, esta Venezuela del siglo XXI que se une a la lucha de un mundo por los cambios de la humanidad, por la paz y justicia en el mundo, porque surja una nueva civilización humana donde no haya países poderosos que pretendan oprimir a los países del sur global, donde no hayan imperios, donde se acabe el racismo. Han sido las palabras del jefe de Estado venezolano, al tiempo que es importante establecer relaciones de respeto e igualdad entre los países en base al derecho internacional. Positiva esta cuarta visita de trabajo a territorio venezolano del fiscal Karim Khan a nuestro país. El jefe de Estado continúa despidiendo a la comitiva que ha acompañado al fiscal Karim Khan, donde por supuesto surgen estos nuevos acuerdos entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y también del Estado venezolano en base a los principios del Estatuto de Roma, así como también el derecho internacional. Venezuela, como parte de esta renovación jurídica que ha dicho el jefe de Estado venezolano, y esta complementariedad y esta cooperación importante. También veíamos la agenda de trabajo del fiscal ayer en el Palacio Federal Legislativo. De esta manera despide el jefe de Estado venezolano al fiscal Karim Khan. Es parte de la información que manejamos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, y con ello nosotros vamos a despedir esta transmisión.